Bienvenidos a un nuevo video Inventando Caminos. Salimos de la localidad de Benjamín Paz, donde estamos hospedados. Retrocedimos un poco por la ruta 9 y ahora nos metemos en la 312. Pasamos Cholo Moro, más tarde otro pueblito que se llama Gonzalo. Como se ve, esto es plena selva tucumana. Río Cholo Moro. Como se ve, todos contentos, iniciando esta nueva travesía. Muy buena onda en el grupo. Después de Gonzalo, agarramos este camino a la izquierda, que no es la 312, es un camino secundario, que se llega hasta un paraje que ahora vamos a ver. Potrero Rodeo Grande se llama este lugar. Bueno, acá en este arroyito, María Laura encontró un mojón. Bueno, después volvemos un poco sobre nuestros pasos hasta la 312 y ahora sí agarramos más para el norte. Este otro río no encontré el nombre, en el map no lo encontré. Estamos yendo hacia el norte, vamos a empalmar después la ruta 311. En Tacanas llegamos a la ruta 311 y ahora sí a la izquierda, costeando el río Tacanas hasta la localidad de Gualinchay. Acá nace esta cuesta que está dentro del Parque Nacional Cumbres Calchaquíes, Parque Provincial Cumbres Calchaquíes. Había bastante neblina en la primera parte, después ya más alto dejaban las nubes abajo como estamos viendo. Bueno, acá estamos arriba del mar de nubes, allá se ven las montañas y acá estamos. La picadita de Inventando Caminos, acá 2600 metros de altura, 2800. Parque Calchaquíes, Tucumán, y con las nuevas incorporaciones del grupo que nos pusieron entrada de mesita, ¿no? Qué grande esta gente. Bueno, acá los 2800 metros, 2833 estamos, se acabó la vegetación, por lo menos los árboles,
y nos van quedando las nubes de atrás, como ahora vamos a mostrar. Para un cachito al costado, ya vemos las nubes abajo. ¿Cuántas de nubes arriba que tal? Y allá está el camino por el que tenemos que seguir. Como se ve, imperdible es la vista desde acá arriba, ¿no? Para los que preguntan esto, yo creo que se puede hacer con cualquier vehículo. No está difícil. Capilla del Abra de la Quenua. Inventando camino llegó hasta acá. Y esta es la capilla del Abra de la Quenua. Allá dejamos los vehículos. Acá tenemos una cruz. Allá están las nubes por debajo nuestro. Y acá. Allá va para Lara, acá encontramos un gallito mono y nos enteramos que acá estuvo Rodo. Bueno, hasta esta intersección llegamos y pegamos la vuelta, teníamos que volver a Benjamín Paz. A la vuelta en la cuesta había bastante más neblina que la ida, parecía un paisaje de Transilvania, de alguna película de Drácula. Plaza de San Pedro Caralao. Nos estamos castigando una tortita. Ahí María Laura dándolo a comer a los perros. Ariel tomando unos mates. Yanni está haciendo unos mates. Marta rajándose la pata. Bueno, vamos a ver en el mapa el circuito que hicimos hoy. Salimos de Benjamín Paz. Poquito por la 9, nos metemos por la 312, pasamos Cholo Moro, un polito, la Higuera, y primeramente fuimos hasta acá, ahí termina, hasta donde termina el camino. Esto ya es todo selva, ¿no? Retomamos y agarramos por acá. Por acá está el segundo puente que se ve en el video. Llegamos
la intersección de la 311 con la 312. Y acá tenemos toda la cuesta esta. Mirador Don García, ahí donde hicimos la picadita, acá donde se veía que las nubes nos quedan abajo. Hicimos todo esto hasta esta intersección. Volvemos todo por atrás. Otra vez toda esta parte que estaba ya bastante espesa la neblina. Y ahora agarramos para el norte. San Pedro Colalao, acá tomamos unos mates. Ruta 9. Y nos volvimos al hotel de Benjamín Paz, que estamos cómodos ahí. Saluda al resto del grupo inventando camino. Mañana el primer brindis hacemos con el grupo. Sani, mañana el primer brindis con el grupo, Con el bar. Tiene que ir. El primer brindis. No toma alcohol. Me da un sorbito. Y no nos entras al grupo. No hay control de alcoholismo. En el próximo video nos vamos a la ruta provincial 6, más conocida como las galerías. Imperdible, De ahí se va, sale Huachipas, eso ya sería Salta. Y vamos a encontrar unas pinturas rupestres y unas cuevas desconocidas.